Bueno, estamos de regreso. Tenemos otro caso, vamos a ver de qué se trata. Y pensamos en esta cita del escritor británico Thomas Fuller, que dice: la desesperación infunde valor al cobarde. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, el diablo me tentó en Viernes Santo y no quiero perder a mi hija. La niña es la única arma que tengo para que él regrese a mí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perdón, me reí por lo que dijiste ahí en esas imágenes. No es de risa, pero... Ok, Feliciano, tú eres el demandante. Explícame, ¿por qué estás demandando a Yahaira? ¿Y qué exiges para resolver el caso? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vengo a demandar a mi amante por una orden de alejamiento total y la custodia total de mi hija, porque esta mujer la va a matar. Ay, claro que no la voy a matar. ¿Cómo la voy a matar? Espérate. Tu amante. Sí, doctora. ¿Tu hija es hija de ella también? Sí, doctora. Ah, es hija de ella también. Ok, tu amante. Eso significa que tú eres casado. Sí, doctora. ¿Y no con ella? No. Ajá. A ver, cuéntame cómo es la historia. Y entonces me explicas lo que me estás diciendo, que ella va a matar a la niña. Quiero entender esto. A ver, sí, doctora. Explícame las circunstancias. Ok, doctora. Mire, yo soy pastor de una iglesia. No, hombre, ¿cómo me vas a decir eso? No eres pastor de nada. Soy pastor de una iglesia. Ok, perfecto. Maravilloso. Sí, doctora. Ok. Y hace aproximadamente 5 años, yo conocí a esta mujer. Esta mujer, soy tu mujer. Llegó ahí a la iglesia, en el cual, pues ella llegó y se empezó a acercar a mí, empezó a exponerme su caso, y le empecé a ayudar, ¿sí? Todo empezó una amistad. Después de ahí, un día, yo estaba, precisamente un Viernes Santo, ¿sí? Un Viernes Santo, estaba yo en mi oficina, después de haber cumplido con todos los servicios de la iglesia, me senté y en eso tocaron a la puerta y era el mismo diablo que cuando entró. Sí, entonces... Y te ríes, que es lo más lindo del caso. Era el mismo diablo el que entró. Y te parece... No, doctora. Dale, sí, doctor. Continúa con tu historia. Ok, y ella entró, en el cual empezó a platicarme, se acercó a mí, empezó a tocarme la cabeza, el cuello... El cuerpo. ¿Y tú te dejaste? Claro, pues si le encantaba. Y llegó a la cabeza. Ya y perdí completamente la cabeza, doctora. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 17 años, felizmente casado. Claro que feliz, no. Sí, feliz. Si hubiera sido feliz, no me hubieras venido a buscar a mí. Tengo 2 hijos. Tienes 2 hijos. Ok. ¿Ocurre ese evento entre ustedes? La mujer, bueno, y tú y ella caen en esa situación, me imagino. Ahí mismo en la iglesia. Sí, doctora. Ajá. Así es. Ok. Pasó lo que tenía que pasar. Ajá. Lo que tenía eso, que pasar. Perder la cabeza. Sí. Y después de ahí, pues yo ya no podía contenerme, ¿no? O sea, salimos, empezamos a tener una relación en el cual me hizo ver diablitos, angelitos, muchas cosas. Una experiencia total con ella vi. A raíz de 2 años... Me fui a vivir con ella, vendí todo. ¿Tu esposa se enteró? Sí, dejé a mi esposa, mis hijos. Ok. Vendí todo, mis propiedades, tenía yo un dinero. Le di una parte a mi esposa y otra parte me la llevé yo, ¿no? Entonces, después de ahí, pues todo era felicidad. Era felicidad y todo, porque ella me dijo que estaba embarazada. Entonces, después de ahí nació nuestra hija, Yahaira, y se acabó el dinero. Ella cambió, se volvió agresiva, me golpeaba. Claro que no, pues es una agresividad que tú provocas. No, pero ¿tú por qué te vuelves agresiva conmigo? O sea, no tenías por qué, al contrario, claro que no, tenías que apoyarme. Pues claro, eso es no lo que teníamos dinero, hago. Tenías que apoyarme. Es lo ¿sí? que siempre hago. O sea, y no. Y después de ahí, yo le dije, ¿sabes qué? Pues ya, yo ya no soporto esto. Yo hablé con mi esposa, me fui a mi casa
hace 2 meses. Y ella, me molesta. Ahora sí, ya me disfrutó, gozó todo. Me molesta, de mí, ya, ahora habla sí a mi casa, agrede a mi familia. O sea, yo ya no puedo con ella. Ok, pero me dijiste que vienes a buscar la custodia de la niña porque ella la va a matar. Así es, doctora. Claro que no. Explícame sí. Ahora esa parte. Hace una semana me habla un amigo por teléfono. Me dice, oye, vio un video en el cual, en el Face, en el cual ella doctora, subió es que un video. No digas cállate esas cosas. Un momento, por favor. En el cual ella subió un video en donde está agrediendo a mi hija. Ay, claro. ¿En Facebook? Sí, sí, doctora. ¿Y tú trajiste las imágenes? Así es. Señor director, veamos las imágenes, por favor. No, ya te dije que ya no quiero nada contigo. Déjame ser feliz. ¡Cállense! Mira. ¿Tú crees que está bien? Eso no está bien. ¡Pero tú estás loca! ¡Pero tú estás loca! No, es que en realidad, dile la verdad. No, pero yo no quiero ya nada contigo. ¿Pero cómo tú le vas a poner una bolsa plástica en la cabeza a tu niña? Es que orilla hacer esas cosas, yo no quiero, o sea, yo lo que quiero... Pero tú tienes que estar desquiciada completamente. Nada de eso, nada de eso. ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? Que la dejé con una amiga. Me la estás cuidando. Ok, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer un receso ahora mismo. Yo quiero que tú me escribas, Lucas, ven aquí, por favor, en un papel, el nombre y la dirección y el teléfono de tu amiga. Ahora en el receso. Y cuando regresemos, te voy a dar la oportunidad para que tú me expliques a mí por qué razón no hay que llevarte presa ahora mismo a ti. Hacemos un receso y regresamos. No se vayan, por favor. Escribe. Todo esto fue un juego tuyo para tratar de llamarle la atención a él para que volviera contigo. Es que ¿qué puedo hacer? Yo ya lo he hecho todo. Eres una vieja. ¿Eso que estás haciendo? ¡No! ¡Eres una cobra! ¡Momento! Él es un hombre bueno, doctora. Sí, cómo no. Se le nota, señora. Y me da vergüenza que tipos como este sean pastores. Y vayan a predicar la palabra de Dios, porque en el fondo, él es un degenerado. Caso cerrado.